La Universidad Politécnica de Valencia agradece y reconoce un año más la labor desinteresada realizada por los delegados y delegadas de alumnos de las escuelas y facultades y de la delegación central. En un acto celebrado en el Paraninfo del campus de Vera se han reunido los equipos que comienzan su trabajo junto a los que han ocupado dicho cargo durante el curso pasado. Es un trabajo de verdad muy importante para el buen funcionamiento de la comunidad, un trabajo que no se ve. ¿Eh? Todo el campus, la vida del campus, se percibe como que bueno, todo, todo, todo está funcionando bien a nivel de, 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 de actividades, de desarrollo, pero detrás de esas actividades hay personas que las gestionan, que las preparan, que dedican un esfuerzo importante a ellas, y, y, y los delegados y delegadas son... Son clave, ¿no? Son los que están detrás. Como novedad, este año se ha invitado también a todos los representantes de alumnos en los órganos colegiados de sus centros, como la Junta de Centro, el Claustro y departamentos. Y es que todo cargo de representación en la universidad tiene un importante trabajo detrás que no siempre es fácil de compatibilizar. Muchas veces es muy complicado, también depende del cargo que ostente cada uno, pero sí que es verdad que es un tiempo extra muy importante que tienen que hacer los estudiantes y que muchas veces, pues sí que es verdad que hay que saber organizarse muy bien para poder llevarlo todo. Pero sí que es verdad que cada vez se valora más, tanto en el mundo laboral como en el exterior, todo este tipo de. Rec de de cargos, de trabajo, porque al final se aprenden muchas más cosas más allá de las aulas y además siempre tenemos una frase que es no pases por la universidad sin que la universidad pase por ti y al final es fundamental hacer estas labores y también eh, formarte en otras competencias como liderazgo, trabajo en equipo, etc. Con esta recepción desde la dirección de la Universidad Politécnica de Valencia se ha querido agradecer una vez más el trabajo que llevan a cabo los representantes de los alumnos de la UPV.